Bienvenidos a la sección de la acción en el baloncesto. Puerto Rico regresará al ruedo esta noche para su segundo partido en el Campeonato FIBA Américas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. El quinteto boricua se medirá desde las 9:30 de la noche al seleccionado de Cuba en un partido en el que la tropa que dirige Rick Pitino sale como favorita. Los cubanos debutaron ayer con un amplio revés, 73-52. A manos de Venezuela. A su vez, el equipo puertorriqueño no pudo mantener su ritmo ofensivo en la segunda mitad y perdió ampliamente la batalla de los rebotes durante su revés en la apertura ante Argentina 91-86. Hicimos un pobre trabajo en el fundamento del bloqueo. Cuando eres tan bajito como nosotros, tienes que bloquear perfectamente. No lo hicimos y pagamos el precio. Creo que jugamos duro, pero en la segunda mitad los dejamos entrar en ritmo ofensivo y no reboteamos. Pero esto es un torneo largo y vamos a reaccionar. Tenemos oportunidad. Tuvimos que cambiar el plan inicial muy rápido, ir con Zafar a la cancha para tratar de ser más agresivos con la zona. Mejoramos el aspecto defensivo, ya pasamos a dejarlos en 15 puntos el segundo cuarto, con 0 de 2 creo que en ese cuarto de 3 puntos. Hicimos, no me acuerdo los momentos, pero hicimos después un gran momento defensivo en el segundo tiempo donde pudimos sacar una ventaja de 13 puntos y nos diluimos un poquito otra vez. Y recuerden que el partido estelar de la segunda jornada del Campeonato FIBA Américas México 2015 comenzará esta noche a las 9:30 cuando Puerto Rico choque con Cuba en vivo por aquí por Telemundo, tu canal. Pero la acción en la segunda fecha del preolímpico arrancó con una importante victoria para el quinteto panameño, que es dirigido por el puertorriqueño David Rosario, al imponerse sobre Uruguay 78-71. Fue el primer partido del torneo para los centroamericanos, mientras que los uruguayos venían de superar a Brasil 71-57 en la víspera. Michael Hicks lideró a Panamá con 21, Leonardo Pomare 17. Por los suramericanos, Bruno Fittipaldo fue el mejor con 18. Además, escuchen eso, hace apenas minutos, con 33 puntos y 13 rebotes del fenómeno Luis Scola, Argentina le dio el palo a Canadá y a sus 9 NBAistas 94-87. En el béisbol de las mayores.